Bueno, Andrés, hoy tenim con nosaltres, ja el sabes, creigo, a dos de les persones que més alto han arribat en la seva carrera, literalment. Al final, són dos tremendos maquinàries que han venit aquí a escampar la boira, los Leopardos de les Nieus, Andrés Vilalta i Carlos Pauner! Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo ha ido? Bien, corto. ¿Corto? El mío más. Deja acá. No, desde aquí. Desde aquí. Y tú vas a Naixea a Chaca, sí. Pero vives aquí, Carlos, ¿no? Sí, hace ya con 8 años ya estaba viviendo aquí en Zaragoza. Y has feito los 14 8000s sí. Del mundo. Sí. Fue un aplauso, por favor, a los dos. Que de verdad que... Sí, sí. Ya... Ya pasan del tema, ¿qué se siente al puyar un 8000 o un 7000? ¿Cuál es la sensación? Yo he puyado a la Neto. Enhorabuena. Bueno, pues bien. Yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Hay muchas personas me dicen, pues es un poco lo mismo, porque en el fondo es pues, una montaña, lo que pasa es que estas son muy grandes, entonces, pues en vez de hacerla en un día, tienes que estar ahí un mes y pico y luego pues empiezas a notar. La falta de oxígeno, hay que dividirla en distintas etapas, no es subo a la Neto y bajo, ¿no? Claro. Sino que una etapa sería subir a la Neto y montar un campo ahí, y a veces hay que montar hasta 4 campos. Entonces, son montañas, es como un cambio de escala, ¿no? Si el Pirineo es escala 1, los Alpes sería el Pirineo casi por 2 o 3, y el Himalaya pues sería los Alpes por 2 o 3 también. Entonces, ya. Es un cambio de escala, simplemente. Bueno, ¿y tú, Andrés, que has feito montaña o no? Yo. A Tamarit tinguem les xeses, però a veure, vulguis que no, allò tu fas més o menys... Si vas rodolant, doncs igual arribes. Però bé, què significa per vosaltres al final la muntanya? Que és una pregunta de merda, quiero dir. Perquè què significa? Doncs significa tot. Però com vivís la muntanya vosaltres? És difícil, no?, d'explicar. Vas, disfrutes, a vegades més, a vegades menys, i... Haces por aquí monte para entrenar, calentar. Para disfrutar, para... Sí, algún paseo, algún ibón. Y luego pues planteas los proyectos para irte y estás claro. 6 meses del año allí con la cabeza pensando y a disfrutar. Y vosotros que sois deportistas profesionales de esto, vosotros sí, sí, sí. Estás a tope y una animalada. Bueno, pero... se intenta. Bueno, Andrés, sí que soy mi profesional, digamos que. Claro. Que está iniciando porque es mucho más joven, entonces está iniciando. Yo no. Llevo ya años. ¿Más joven? Poco. Solo, no se nota, ¿no? Solo, ¿cuánto? ¿100 años? No, no sé. No, pero 30 años sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero si yo escalaba con su padre. O sea, dices tú de mil y yo te voy a contar aquí cómo funciona esto. Luego, lo peor será que escalará con mis hijos. Y a este paso escalaré con sus hijos, porque yo no lo entiendo. Pero a Carlos le pasa, ¿qué le pasa a los deportistas profesionales cuando se meten en el fútbol, por ejemplo? Se ponen súper, se meten así súper serios. Venga, va, tal. ¿Cambia, Carlos, en la montaña? No. ¿No? ¿Y Andrés tampoco? Sí. No. ¿O mejor o a peor? No, no lo sé. No, no, a ver, Andrés es muy entusiasta, y igual que lo ves aquí, es en cualquier actividad de su vida. Además, pues lo conozco no hace demasiado tiempo, porque ya te digo que al que más conozco casi es a su padre, porque con él he compartido muchas expediciones. Pero con Andrés, las que hemos compartido desde hace unos años, pues es que realmente es que tiene una genética prodigiosa. Entonces, claro. Cualquier cosa que... Sí, ya le veigo. Portento. Cualquier cosa que se pueda hacer, lo hace bien. Luchaba en la jaula esa que se daban de hostias ahí en la jaula, lo hacía bien. Al rugby, ¿no? También bien. Coge la bici y no hay quien lo siga. O sea, es un portento físico. Entonces, uy, ya me he liado a correr. Se le va a correr y un día querrás ir al espacio o alguna mierda así. Pero que tal y como lo ves es así, o sea, es natural, sencillo, se hace las cosas y todo le parece fácil, ¿no? Dice, claro, muy fácil, hay que hacer, caminar, venga. Pues bueno, todo parece fácil, pero no estoy más de 8 horas en mi casa, ni un solo día. Bueno, pues eso, ya, claro, no paras. Pero es que no paras. Es que esa es la cosa. Darle, y tú estás... Darle mambo al cuerpo, si no, no se mueve luego. Pero claro. ¿Qué me es difícil, pues? ¿Pullar la montaña no para o lo de ser profesor y tiene que aguantar la juventud? Eso es difícil. Tengo la suerte de que se me da bien, ¿eh? Bueno, ¿quién de los dos? O eso creo. A ver, yo me digo un profesor, te he saludado con la mano. Jodo. Cantéate. Ladrillo, ¿no? O ladrillo, pero... Yes, pero cemento armado aquello.
Así es que... Cuando entran a clase, les saludas en el hombro, los coges así. Buenos días, chavales. Y aprieto un poquito y ya dices... Hay alguno que tiene que ir a urgencias, pero casi nunca, ¿no? Pero con uno que vaya es suficiente, ¿eh? Sí, el resto ya dicen, ah, vale, ya sé cómo funciona. Entonces, vale, ¿cómo se van a portar? Pues claro, bien, están ahí callados. Y estás preparando un documental, ¿no? ¿O una especie de...? Estamos preparando el documental de este año. A ver cómo del corjones que hay al comunismo. A ver cómo sale, porque ya nos tuvimos que dar la vuelta por las condiciones, hacía muchísima calor y hay poca grabación de lo que sea montaña. Así que puede tener mucha transferencia o puede tener mucha relación con el tema del cambio climático y veremos a ver lo que podemos sacar. Vale, pero sí que vas al Monte Lenin, ¿no? Se te puede ver en un vídeo que creo sí, que... Sí, sí. Tenemos hicimos el documental de Lenin y lo pasamos en el Cine Victoria. Y ahora estoy por los colegios de Monzón pasándolo también para los chavales. Para que lo vean. Los queridos a tope, ¿no? Sí. Es un filántropo. A repartir cultura. Pues si quieres, agua bella un poquito del documental de Lenin. Yo y el Lenin dio un zarpazo, afortunadamente pequeño. Los malos momentos que pueden pasar te los imaginas y dices, yo no quiero vivir esto. Pero sí que quiero vivir como baja del autobús o como baja del avión y le ves esa cara. Ahí tenemos la firma del Lenin. Gracias. 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 Gracias por todo, ¿eh? Wow. Comentaba la misacha esta, la cara de felicidad de baixar del avión, del autobús. ¿En qué pensad cuando estás así corona en la cima? Pues en el Lenin, la verdad es que estaba bastante tocado y solo deseaba bajar, pero era una satisfacción de decir, ostras, he llegado realmente hasta aquí. Me miraba y decía, es que sí, es que esto es la cima, es que no hay nada más alto que esto en esta zona. Entonces, es una satisfacción de haber logrado lo que llevas 4 meses, 5 o 6 planeando. Que y la chica está contenta porque la ha perdido de vista un par de meses. Porque me voy un mes de casa. Has visto la sonrisa que te di. Además, de verdad. Sí. Y bueno, marcha, pero bueno. Bueno, deja aquí tranquila. Desde allá dalt, tu estàs allí a tomar pel cul cap amunt i què se veu? O sea, no res, tot són muntanyes. Muntanyes. Tot muntanya. Tot muntanya. Solo. Y ya está. Hasta donde alcanza la vista, como son cordilleras, tanto esta que es el Pamir como en el Himalaya, pues, lo único que tal, una vista que puedes alcanzar. Montes. 200 kilómetros igual. Y que como... Ya, que casi te perds, según están las cosas, o sea, ya he estado o no he estado. Sí, no, y ves montañas que nunca irás ni les conoces los nombres, que es que el mundo de las montañas es infinito. Y te das cuenta cuando estás en las cimas, porque ves, bueno, y el Pirineo pasa lo mismo, tú te subes a la Neto, tú que has subido a la Neto, y ves cuántas montañas ves, pues es un montón, y algunas sabes cuáles, las puedes reconocer, otras habrás subido, pero hay muchas que no tienes ni... ¿Y en qué momento decidís vosotros, quiero hacer esta expedición? Quiero ir al Lenin. Bueno, es un poco, hablo yo porque un poco fui el que arrancó con la idea, ¿no? Yo después de subir, de pasar, joder, casi 15 años en el Himalaya con este proyecto de acabar los 14.8 miles, pues eso me implicaba casi 5 meses allá en el Himalaya, 2 expediciones al año durante 15 años, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, después de eso emprendí un proyecto un poco más fresco, más sencillo también, que era Las Siete Cimas, que es otro proyecto de esos internacionales que suenan. ¿Por qué tienen que sonar? Porque en el fondo... Para ser profesional de esto tienes que tener un proyecto que suene para que sea patrocinable, para que haya empresas que quieran unir su imagen a la tuya, para que se mueva. Entonces, Las Siete Cimas, que es un proyecto internacional, pasa por escalar la cima de cada uno de los continentes. Y eso me costó unos 3 años y estuve, pues eso, desde la jungla de Indonesia, la Antártida, América... Ojo, este tío. La jungla. Por todos lados. Y cuando acabé ese proyecto, pues dije, jo, siempre me ha gustado estas montañas y hay un proyecto internacional también que las engloba, que son los cinco
7.000 que tenía la antigua Unión Soviética, que después de la, cuando ya se disuelve la URSS, se quedan en repúblicas independientes. Esto ya Tayikistán. Kirguistán, Tayikistán, y ya están, bueno, están entre esas dos. Sí. Entonces, pues al final arrancamos ese proyecto, es cuando Andrés se incorpora y bueno, pues arrancamos el año pasado con el Pico Lenin en Kirguistán y este año en Tayikistán pues hemos seguido con el proyecto, pero este año pues has subido tú más montañas que nosotros. Sí, sí, más metros. La peña montañesa. Pues ya está. Pues más. Ya está. Añisclo. Nosotros que hemos subido, cero. Cero. Carlos. Vamos. Pero lo, 1-0. De los siete picos, lo de los siete picos, el mesal de cada continente. Sí. ¿Siguen qué vas hechos después de Fel Everest, que ya tenías uno, solo tenías que pullar seis? Una miqueta sí. Allí como de ataja camino. Bueno, pero seis que estaban cada uno a tomar por culo del sí, otro. Pero... Y luego. Claro, y luego los ambientes. Claro, es un proyecto que en vez de ser un poco Himalaya, glaciares, hielo, todo lo que más o menos yo ya tenía así por experiencia, pues de pronto te ves en medio de la jungla de Indonesia, en una isla que se llama, ¿no?, Papúa, sí, Papúa, y en medio de la jungla con unos gachos mal encarados ahí, con barro, con no sé qué. Luego te ves en la Antártida ahí en medio de la nada, que todo el día es de día, o en Alaska, que hace un frío, que te mueres, o en Rusia, en el Cáucaso, con gente muy mal encarada. Pues, al final, no era tanto escalar como la logística, el moverse por esos ambientes. Pero ahora charran de los mons, charran de todo esto. Ahora se ha posado una miqueta de moda el tema de dile a los críos nomes de montes en Aragón. Tipo, el monte Ixabre, esta se dice Ixella, este se dice Acher, o a los cochos también, el cocho Acher, tal, no sé qué. No sé, ¿qué nomes raros de montañas os agradan a vosotros? ¿Qué montañas has dito? ¡Ostras, tú! Mira, a mí me gusta uno mucho que hay en Panticosa, que creo que le han cambiado el nombre. O no, bueno, pero es un nombre que yo lo he visto en los mapas de Alpina, los he visto ahí, que se llama el pezón de Torrecillo Cigorrillo. O sea, es un nombre tan difícil que cuesta pronunciarlo. Un crío pezón. El pezón de Torrecigorrillo, macho, cuando ves eso en el mapa dices, siempre me ha hecho gracia, ¿no? Está bien. Tenían una propuesta, creo que por aquí que han sacado los de los zagales de producción. Mira, tenían aquí el Tamatahuacajanagalajinganguk, Owawawatamataturepukaka. Picamara una goron cuopocoa y huen uac y tanataju. No está mal. En el Valle del Aragón, ¿no? Sí. Lo tengo yo. Esto está guapo. La madre al crío le llama taca. Sí. Abreviando. Para abreviar un poco. Pero vosotros también tenéis una filosofía en la montaña, diferente. Porque ahora no hay filosofía a la hora de hacer montaña y vosotros pujad sin oxígeno siempre que podéis, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? No, yo no lo entiendo, eso. Bueno, yo creo que considerar dopaje. Y luego, a ver, la dificultad de estas grandes montañas es la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, pues rebajar artificialmente eso, pues es quitarle. Yo siempre lo comparo un poco. Y eso que, fíjate, yo solo en toda mi carrera solo he tenido que usar oxígeno en el Everest, y porque el día era malo, lo había intentado tres veces sin oxígeno ya, me tendría que bajar otra vez porque necesitas un buen día. Claro. No un día espectacular, pero un buen día. Y entonces decidí acabar los últimos metros con oxígeno por acabar el proyecto de los 14, que ya estaba bastante cansado de él. Pero la filosofía es esa, es no rebajar la montaña artificialmente a tu nivel, sino tú ponerte al nivel de la montaña. La principal dificultad de esas montañas es la falta de oxígeno. Hay el 30% de oxígeno que tenemos ahí. Aquí. La vida no es posible ahí. Solo es posible estar el tiempo mínimo para que no te mate del todo, ¿no? Y bajar con secuelas, pero no con secuelas que te paralicen. Oye. Eso es una de las consecuencias importantes y es la gran dificultad de estas grandes montañas. Bueno, como que no te mate del todo, como las fiestas de Monzón, un poco. Parecido. Vale, más o menos por el estilo, ¿no? Monzón y todos los pueblos de la comarca, Foz, todos están ahí. Hombre, ahí es una barbaridad. Eso, la Chen de la Ribera no tiene conocimiento. Es una barbaridad. Y del Cinca para abajo. Y del Cinca para abajo. Uy, cara. Y ahora estás con el Leopardo de las Nieves, ¿no? Sí. El Leopardo de las Nieves. A ver, más o menos se entiende lo que consiste. Son unos cuantos montes, así, en Tayikistán. Sí, cinco. Cinco. Contadme en qué consiste una miqueta. Uñitas del... Sí, cinco montes de más de 7.000 metros
que tienen la peculiaridad de ser 7.000, si alguno es alto, 7.500, 7.400, 7.100 y pico. Ya está, ven ya. Y son, sobre todo, están mucho más al norte que el Himalaya, con lo cual son más fríos, muy aislados, hay que llegar en helicóptero a veces hasta los campos basesos porque están... Y es un poco la gracia, ¿no?, también, ¿eh?, que no es la masificación, claro, del Himalaya de decir, venga, va, ahora una ringlera de Chena hasta arriba, venga... Y bueno, pero la masificación realmente se da en el Everest y poco ya, más. En los montes. Ya. Porque el Everest, claro, te atrae a gente de todo el mundo y como tiene tan poquitos días para subirlo, que realmente hay 3 días en la temporada que se puedan subir. Y después está Isho, ¿no? Está el Monte Lenin. El monte... ¿Cómo se llama el otro? El Kazas... Korgeneskaya. Vale. ¿Y los demás son el Monte Comunismo? Sí. ¿Desde el Monte Comunismo que se ve? ¿Y la tornada del comunismo? En plan de, mira, de aquí y tal, no sé qué. Ahí se ve dónde empezó. Ahí comenzó. Ah, bueno, mira, creo que tenéis aquí unas imágenes de Google Maps, ¿sabes? Si las pueden ver. ¿Esto qué? El Monte Lenin, ¿verdad? ¿Podem fer zoom out? A ver cómo se ve todo això. Mira, mira, mira. Toda la cordillera. Y Perestilla se empieza a ver también, una miqueta. Y tampoco te vayas al espacio exterior. Tranquilo, tranquilo, entonces... tranquilo, tranquilo. El mar Caspio, el desierto de Xinjiang. Sí, ¿ves? Es como una rama del Himalaya que va, que va hacia el norte. Entonces, vale, 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 vale. A igualdad de altura, al estar más al norte son montes más fríos. Claro. Paran todos los frentes del norte. Dibas en el vídeo, que feba frío. ¿A cuántos grados estabas en el pico? Decían 30 grados y con viento... Mucho viento, sobre 30, todo viento. 40 por hora de viento. Incluso 60 hubo de viento. La sensación. El menos 30 grados y 60 por hora de viento. Menos 30 grados. Sí. Ah, vale, es que diven 30... Sí, sí, dicen 30 como si fuese 30. 30, 40 grados y yo pensan, pues sudarían, ¿sabes? Dice, no, no les vendría mal el viento para refrescar. Pero pues picad vosotros dos, en plan de, tú, viejo, que te pillo, tú, espabilado, no te enteras de nada, tal. Claro. ¿Ahí no hay pique o no hay pique? No, la verdad es que... Abajo un poquito sí. Sí, abajo. Pero luego arriba ya todo se pone en su sitio. Ya. La altura ya dice, chavales, es que estaros aquí que... Cuando hay sufrimiento ya no hay lugar. Para tanta ya no te da la cabeza para pensar en... Pero en el base sí, en el base nos lo pasamos bien. Yo creo además Andrés es una persona súper fácil de estar con él, es divertido. ¿Cómo veías el relevo con Andrés? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Está cubierto el deporte aragonés? Bien jodido, ¿no? No, hombre. A ver, si se centra y hace todo como tiene que hacerlo... Si se centra, pues, ¿eh? Claro, tiene que centrarse porque en el fondo es muy joven y tiene 1000 pájaros en la cabeza, pero si se centra tiene unas cualidades extraordinarias. ¿Y tú, Andrés, cómo veías a Carlos? Vale. Este, ¿no? No, es un buen mentor. ¿Sí? Sí, y al final el dejarme o el poder haber ido con él y con Raúl al Lenin, hostia, me ha abierto unas puertas que no pensaba yo que iba a hacer esto. Claro. Y ahora entras en una expedición y ya te quieres ir a otra y ya montas otra y ya en esa misma expedición hablas de... Cuando se le inocula el veneno, ¿ves? Ya está jodido, ¿eh? Está jodido. Ya es de la secta. Ahora, uno más. Ahora faltan los calamares. ¿Cómo los calamares? La pasta. Ah, vale. A mí también me ha pillado, ¿eh? ¿Los calamares? Eso es un dicho. Un dicho. Un dicho. Bueno, una manera de decirle a la pasta. Será un dicho de Monzón. Sí. Ah, bueno. Pelo fosco. Al final. ¿Y cuál es la experiencia más tensa que te has tocado vivir? Tensa, ¿eh? O dura, o límite. ¿Cómo...? Pues sí, en esos montes, ¿no? Lo que vosotros en la montaña. Hombre, este verano, mira, juntos además, que cuando estábamos en el campo 1, que íbamos a parar allá a comer un poco para continuar hacia el campo 2, ahí había que meterse por un sitio estrecho cerca del glaciar y vimos cómo nos reventamos, o sea, paramos a comer y desde ahí, si no paramos, estaríamos colgando de las cuerdas. ¿Qué era la idea? La idea era continuar y continuar porque paramos a comer algo y a preparar acabar de preparar mochilas que teníamos cosas en el campo 1. Y salvamos la vida por eso, porque luego reventó el glaciar de calor, se llenan de agua y empiezan a reventar por todos lados. Bueno, se hizo un río. Tenemos el vídeo en nuestros perfiles, están ahí los vídeos. Y es que de pronto es como si se acelebró ahí delante de tu cara, pero claro, es que se te ha hecho en la cara. O sea, que si estás ahí colgando con una cuerda, pues evidentemente vas a hacer puñetas. ¿Y qué va a hacer? Pues por no estar. Pasar toda la noche. Y luego pasar toda la noche en vela dentro de la tienda. Claro, entonces, los dos, uno al lado de otro, así sentados en la puerta, con la frontal mirando el glaciar. Porque nos daba miedo que ese agua, que en principio se metía por debajo del hielo, o sea, después de haber salvado la vida, de no estar ahí, porque si no, no hay nada, más arrancó las cuerdas y todo, teníamos que estar. Pues el agua se metía por debajo del hielo, pero claro, nos daba miedo que girase hacia donde teníamos las tiendas y si gira hacia ahí se lleva todo eso a hacer puñetas. Entonces pasamos una noche curiosa. Joder.
¿Y yes. cómo se vive en ese momento el de, ojo que...? Bueno, al final te aplicas a lo que hay, es decir, pues... Aguanta aquí y hacer lo único que esté en tu mano, ¿no? Si no puedes hacer más, no puedes hacer más cosas. Una vegada, tú, Carlos, vas a estar 3 días desaparecido. Sí. ¡Ojo, eh! Tres días, en plan... Y, no en el llano, ¿eh? Y no. No en el llano. 8.500 metros, ¿eh? Bueno, pero ven, así con el poco oxígeno, tal... Nada, sin oxígeno, en la tercera altura de la Tierra, el Kanchenjunga, que es una montaña enorme y difícil, y estaba con unos italianos, claro, he hecho muchas expediciones, más de 40 expediciones, entonces a veces, pues si puedo hacerlas con gente de aquí y amigos, mucho mejor, pero a veces pues es con gente de otros países, o sea, yeah. Pues ahí estaba con un equipo italiano y llegamos a la cima muy tarde... Hicimos una ruta nueva además por toda la cara sur y luego pues, se nos hizo de noche, cambió el tiempo, ya nos separamos en medio de la noche de la ventisca y eso. Y cada uno pues llevó una vida distinta. Yo seguí bajando en mitad de la noche, dormí una noche por ahí. Luego a la mañana siguiente tuve un mal tiempo todavía, tuve una caída que me precipitó hasta otra parte de la montaña. ¿Cuántos metros? Pues unos 100 metros cayendo por nieve y roca y eso, pero vamos que no... Está aquí, ¿eh? 100 metros, sí, no. Taquilla. No, de hecho estuve inconsciente un rato. Y... O sea, además fue como Gandalf el gris, sí. ¿No? Que viene Gandalf el blanco después de morir. Tres sí. días después resucita y pum, no, aquí igual, estoy. Pero además así, después de 3 días, que ya me daban por muerto, aquí ya se podían leerme las necrológicas, joder, qué chaval más majo era, tal, sí. todo eso, ¿no? Después llegas y dices, ah, pues no, igual no tan majo. Ya cambiaron sí. los titulares. Salía alguno, a mí me debía dinero. Bueno. Y ya cuando de pronto aparecí en el campo base, pues imagínate la cara de los italianos, que también habían sufrido lo suyo, estaban congelados también, y ver que baja una luz por la montaña, cuando no había nadie más en esa montaña, estábamos los cinco. Jodo. Y entonces, pues, yo me acuerdo del contacto a la 1 de la mañana, que la tercera noche, ¿no? Que llegué por mi pie al campo base, pues eso de ver que ellos vinieron a mi encuentro un poquito, y el último rappel de llegar donde estaban ellos, pues ahí les caían las lágrimas porque no daban crédito, ¿no? Ya mandaron el mensaje a España, Carlos, es vivo, y entonces pues ya se... Y antes de eso, ¿ni había registros del hombre de las nieves, del Yeti y tal? ¿O vas a empezar de esos 3 días que estás fuera y que te van confundiendo? Pues vamos, yo era el hombre de las nieves, porque además, al haber pasado tanto tiempo en altura, pues claro, empiezas a morir, ya os lo he dicho antes, entonces empieza a funcionar mal todo. Bueno, ahí me congelé varios dedos de esa historia. Pero, y tuve muchas alucinaciones y entonces pues veía gente que me hablaba, gente que no sé qué, gente que escalaba por ahí. Entonces podía haber visto al Yeti perfectamente. Pero en el fondo me di cuenta que el Yeti era yo. No, era ese tío con barbas, con los dedos negros, que come, que no come, que no... Solo estuve pues eso, andando durante 3 días, sin agua, sin comida, a más de 30, 40 grados bajo cero y en medio de la nada. Sí que es verdad que cuando... Parlas de situaciones tensas, difíciles y tal, tinguem que dir, Carlos, que igual pensàvem que diries esta, la que tinguem aquí a la pantalla. La més difícil, sí, esta, ¿no? A ver, sí. Carlos Pauner accidentado en el recódromo de Puerto Rico. Eso es una mierda. Eso es una mierda. Que es que... Sí. ¡Qué putada! A ver, la cosa es que això és el mateix any que vas pujar a l'Everest. Sí. Que es que, claro, molt jodidote que és el recódromo de Puerto Venecia... Para que acabes el pío que le veréis. Bueno, al final es un accidente, quiero decir, pero fíjate, es curioso, porque ese accidente, que es un error humano, una chorrada que no... Sí. Es como si vas con el coche, joder, pues no pasa nada, pero si de pronto miras al limbo y te caes por un puente, pues joder, pues te das un susto, ¿no? Pues esto sí. Fue lo mismo, una chorrada que no tenía que haber pasado, que ocurrió, pero uno de los accidentes más graves de mi carrera, porque de hecho llegué a urgencias del Servet prácticamente con un hilo de vida, había perdido 2 litros de sangre ya... Y la pelvis partida entera. Entonces, pues estuve 2 meses, o sea, una semana en la UCI, luego 2 meses de operaciones en el... Salí en silla de ruedas. Estuve, me acuerdo, todos los pilares y todo con la silla de ruedas por Zaragoza. Qué putada, ¿eh? Una putada. Espectacular. Pero luego en muletas medio año y luego en rehabilitación 1 año y medio, o sea, fue una pasada. Y me dijeron que podría llegar a donde yo me lo propusiera porque la rehabilitación era súper importante. Y entonces, bueno, ellos no se dieron cuenta de eso. Yo creo que me dicen siempre los médicos para curarse un poco en salud. Decir, sí. Oye, yo ya te he dicho. Pero a mí me dio alas. Eso dijo, pues depende de mí, ya está. Claro, es que eso para yo es esencial. Que ¿cómo mentalmente, cómo vas treballar? No, no más físicamente. Mentalmente, ¿cómo treballas tú eso? No lo trabajo, se adquiere. Al final, el ser fuerte mentalmente es estar expuesto a situaciones
límites durante mucho tiempo y eso va generando un background, va generando una experiencia en la que aprendes a tomar decisiones y eso es lo que te acompaña, ¿no? Y la cabeza, que hay que entrenarla, sí, también. La cabeza se entrena, pero ¿cómo se entrena? No, no puedes ir a un psicólogo que diga, entréneme la cabeza. ¿Para qué? Pues no, quiero hacer esta actividad que es la más peligrosa que existe en el mundo. Y tira, ya, pues no sé, ya seguro, yo le puedo hablar de otras de fobias de ascensor, de pero no de esto. Claro, solo se entrena estando una y otra vez y sufriendo y alegrándote y triunfando y pasándolo mal. Viendo, desgraciadamente, dejando a muchos amigos allá, pero a la vez, con otros amigos, pues sentirte genial porque todo ha salido bien y todos hemos triunfado. Y eso va haciendo que seas, claro, fuerte mentalmente. ¿Y cómo el achermanamiento hizo con un amigo, con una persona? ¿Cómo hizo de impués de hacer una montaña dura con experiencias así? Te cambiará de impués. Sí, sí, de hecho, se convierten en tus hermanos. Te une mucho. Sí. Y no solo el hecho de llegar arriba, sino es que al final llevas muchos meses antes preparándolo, todo el día en contacto, bueno, claro, si estuviéramos más cerca, pues nos veríamos incluso más de una vez al año, ¿no? Nos veríamos más, pero estás 4 meses con el teléfono, oye, ¿cómo organizamos esto? ¿Qué día salimos? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué material? Oye, mejor esto, otro. Estás continuamente en contacto y luego allí te pegas un mes. Es que, mínimo, sea, mínimo un mes, que es que... Qué guay, es que de verdad. Hablas inglés con 4. A ver, charrame una miqueta. Un inglés, te iba a decir ahora, un inglés hiper perfeccionado en estas expediciones. Hombre, ha mejorado mucho, ¿eh? Sí, no hablo nada. El año de Lenin no hablaba nada. Una papa. Lo entiendo un poco, pero me cuesta mucho hablarlo. Vale. De hecho, le preguntaban algo y me yes decía, if, yeah, if. Y FIFA. Me algo. Pero bueno, este año ha mejorado un montón. Pero además he mejorado sin hacer nada. Yo he alucinado. Digo, viviendo, no sé, al final la inmersión de en un mes, idioma es lo mejor. Llegamos al base del Korfenskaya y empecé a hablar así. Y dices, hostia. A ver, hablar. De pronto se despertó. Pues como si me pusiera a hablar ahora en aragonés. Se despertó bilingüe. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que con 3 o 4 cubatetas te soltas. Sí. Y con una miqueta menos de oxígeno también. Vas cogiendo confianza con la gente y yo que no soy de tener mucha vergüenza. No, hablas, no se te veía con vergüenza. Te da igual. No, si hablas bien, si hablas mal. Sí, pero te das cuenta de que te entienden. Efectivamente. Ya vale. Y los rusos que había por allí, los kirdijos, los tayikos, tampoco iraníes hablaban un inglés muy... No, tampoco. Los iraníes hablaban un inglés básico, muy sencillo. Ya, y bueno. Eso, para mí... Maravilloso. Claro, pero cuando hablaba el escocés no entendía un carajo. Pero es que los escoceses no los entienden los ingleses. Ni yo ni nadie, entonces. Lo que pasa es que la Chen también se piensa que todo el Alto Aragón es Pirineo. No sé, yo soy de Fonz. A ver, te dicen y esquías. Sí, te dicen y esquías y digo, a ver. A veces. O los monegros, te dicen, ¿y los de los monegros esquiáis? No en la nieve, que tú te pensas. Pero se esquía, pero ¿no? Pero se esquía. Pero es que pero... me digo en hasta yo, que soy de Tamarit, que dios, yo les montañas, les veo allá. Que allá, pre-Pirineo. Pero la cosa es que la Chen tiene unos prejuicios muy grandes con Huesca y con toda la provincia. Perixo, en Saliu, con un compañero nuestro, Ixabre Romanos, Charraban de los Mons, pues Ixabre, uno de estos casos, Ixabre Romanos, que le han sacado la carrera, a preguntar en Huesca, Huesca ciudad, para veía una miqueta qué piensan los turistas del Pirineo. Así no es que va a ver. Hem salido a la carrera aquí a Huesca, a la plaza de la catedral, a ver cuánto conoixen es turistas y es borches de Huesca, suyas curiosidades, etc. Así que, bueno, vamos a hielo. ¿Cuántas vegadas nieva en Huesca al año? 15 de por ahí. 30. 10.000. ¿10.000? ¿Al año? Sí. ¿Al año? Sí. Pues no lo sé, por lo menos 10 veces, no sé. ¿Cuánto? 7. ¿Y qué te parece Huesca capital mundial? ¿Te parece una capital mundial? Sí. No. ¿Tú qué crees? Estoy en Huesca, la capital mundial. La capital mundial. ¿Y eso le dicen a Huesca? A Huesca, el rapero ese. Sí. Sí. ¿Y tú qué piensas de eso que dicen? Yo qué sé. ¿Tú veis esto como una gran ciudad, esto? ¿O qué? Sí, la veo grande. Para nosotros la capital del mundo es nuestra ciudad. ¿Cuál? Anglet, Biarritz, Bayonne. Biarritz. Do you understand? Yes. And what do you think? Like they said that Huesca is the world's capital. What do you think about it? It's a
cute. Y bueno, la capital mundial siempre dicen que es Nueva York también. Entonces, York. ¿Qué prefieres? ¿Qué te va más goy, Huesca o Nueva York? A mí Huesca. Huesca. Sí. Y si te pregunto Huesca y Zaragoza. Hombre, Zaragoza, que yo soy de Zaragoza. Hombre, capital mundial. Demasiado exagerado, creo yo, ¿eh? And de qua. Arroz a fan de la patria, el de la vida. Sí, un poquito exagerado. Está muy bien, pero no como una capital mundial. Vaya fregado, me he metido. Pues no sé, en plan me suena raro porque no es capital. No es capital de nada. No. Mundial, ¿no? Mundial, no. ¿Capital de algo? De Aragón. De Aragón, capital Huesca. Escampar la Boira tiene una noticia de última hora. Se ha nombrado a Huesca capital de Aragón. 6 hojas y media después. Macho. 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 Nos llevón a escampar la Boira porque esto, mamá mía. Los franceses, ¿eh? Majos, ¿eh? Los franceses son muy majos, muy simpáticos, sí. Muy... Sí. Y, bueno, y se abre políglota ahí en todos los idiomas, pim pam, tal, perfecto. Bueno, el único problema que tienen los franceses es que, como se piensan que son un poco el centro del universo, pues... Que son franceses, ¿no? Sí. Son capaces de encontrártelos en el otro lado del mundo y hablarte en francés, ¿no? Me dices, ¿no? Chico, tanto mal. Chárrame en aragonés. Claro. De Huesca, la capital de... Exactamente, la capital de Aragón, Huesca. Joder, también. No, pues he preparado un juego con Andrés, ¿verdad? Si no me trafugo. O sea, yo he investigado y he mirado, a ver, tinc varios noms de animals i os los vaig a dir. I vosaltres me tindreu que dir si això animal existís o no. Vale. Vale? A ver com anem. Teníem una musiqueta per presentar això, obviamente. Ostres! Vale, això és molt fàcil. Això jo us dic el nom i vosaltres me digueu los tres si penseu que existís o no. Vale? Jo no jugo. Sí, home, per supuesto. Vinga. Lo primer animal que us volem proposar, a veure si existís, és el ratolí de orella de fulla groga o ratón de oreja de hoja amarilla. ¿Existís? No. Jo crec que sí. No. No? Pues sí que existís. Tenim una foto. Mira lo que mono. Un punto para Carlos, vinga. El ratón típico, ¿no? El ratón común. Claro. Esto es un ratolí que vive a los Andes y se diu que es el único animal que pot viure a 6.000 metros de altura. Es el animal que més alt viu de forma habitual. Ostres. Però bueno, la siguiente que tinguem es la ochotona himalayana. ¿Y eso te l'has inventado, seguro? Yo creo que no. Yo le voy a llevar la contraria por tocar las narices. Es como la ruleta roja. Sí, ¿no? Pues, sí, sí. También existís, claro que sí. Este animal... ¡Qué bonito! Sí. Pues un no punto Este es mío ahora, ¿no? Pero mal que se diga ochotona, no es una señora que puede estar prenguent la fresca, es un lagomorfo del Himalaya. Los lagomorfos son como a los conis. Pues bueno, pues así tienen los de granja, allí tienen pues, y esos bichos que viven por ahí. Vale, la siguiente es el gos Rupi, o el perro Rupi. 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 No. Yo creo que no. ¿No, Jorge? No. Vale, pues también existís. Pues esto, míralo, qué mono. Ah. Esto es el primer gos del que se te constancia de que ha pujat a l'Everest. Míralo, y además es que. ¿Eh? ¿Cuál de los dos? La de la. Ah. Sí, pues, la que no porte gafes. Pues está ahí en el campo base. Está, va a pujar hasta dal y pues que me monísimo. Tú pujes a dal y digo, hostia, les viste, sí, pero ¡ay! La Gloidius himalayanus. Yo apuesto que no. Yo apuesto que no. Yo que sí. Hablamos de animales. Bueno, hablamos de animales. Pues también existís. Joder. Obviamente, mírala. Ostras. Una víbora venenosa que pot viure hasta 4.900 metros de altura. O sea, si ya aneu preocupats per la expedició, pel pes, per tal, imagínate preocupate per portar l'antídoto de la picadura del bicho esto. Bueno, se la chupas, la herida. Claro, hasta ya lo del chorro igual es mentira, pero lo del veneno de la ser, pues bueno. Lo del chorro para las medusas. Lo del chorro para las medusas. Para las serpientes también. No, solo para las medusas, ¿no? Sí, eso es chorro para las medusas. Chorro para las medusas. ¿Qué chorro? Mirarse.
Eso no es así. ¿Cómo que no es así? Eso es una leyenda urbana. Toda la vida ha sido así. Si te pica una medusa, te pichan encima y se cura. Claro. Porque si te pasa arriba, tiene que pichar otro, ¿no? Vale, entonces me lo creo. Bueno, en Karen queda alguna. La otra es la tardígrada. La tardígrada, sí. Vale, pues efectivamente esto también existís, míralo. ¡Hostia, qué fiero tú! Eso es una bacteria. El Rodri, tú. A yo de verdad me done bastante fastic veure això. Això es un bicho invertebrado que puede vivir hasta las cimes de l'Himalaya, son microscópics. La part bona es que no te pot mossegar, igual que la serp, la part dolenta tindré que veure la foto més de 10 segundos, perquè tindràs pesadilles. Horrible. Es horrible. Es horrible. Bueno, saqueu-la, per favor. Sí, sí, sí. Queden poques. La siguiente que tingueme, el ratolí ciervo. Sí. 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 Tendrá las orejas retorcidas. También, así, pues, como... también existís, obviamente. ¡Ah, mira, mírate! ¡Ay! ¡Qué mono! Es un ratolinet. Es espectacular. Es un ratolinet que ha triat lo peor de les seues dos especies que le donen nom, té cos de ratolí y pelaje de ciervo. Que también te digo que si fuese al revés, cuerpo de ciervo y pelaje de ratolí, tampoco seríamos el mismo. Yo el animal que me mola es el león. Mitad león y mitad de otro león. Sí, eso también. Soy el diva Woody Allen y yo tiene toda la razón del mundo. El último de todos, esto es el Hopusansis carnucensis. Espérate, porque van 5 Carlos, 4 Andrés y 2 yo. Podés empatar. ¿Cómo es él? Hopusansis carnucensis. Ya se peronevas. No. Pues yo, si quiero ganar, tengo que decir no. Claro. Te has esperado al final. Y claro. Como tonto no, ¿eh? Que es Jorge, ¿tú qué dios? Me llamo Jorge Puello Sanz. Antes, obviamente, existís. ¡Míralo! ¡Míralo, qué tremendo! ¡La abreviación, jo! El Ibón de la Mora, ¿eh? Está en la masa, sí. Sí que es verdad que de todos los que en ficat, esto es el más raro de veure. A veces está per Ibons del Pirineo, per montañas y tal. Y sí que se diu que té com una forma de comunicarse bastante peculiar. Pero sí. Se li intento. Y Puyo, va pujar en los 90, también. Sí. Pero Jorge Puyo Sanz, jo pusa... Pero estás ahí en ese Ibón bien chulo, ¿eh? Hombre, sí, la foto ha quedado guapa aquella. Sí, sí. Bueno, pues el recuento. Carlos 6, Andrés 5, Jorge 2. Un fuerte aplauso para todos, claro que sí, hombre. Hay que dejar ganar a la gente mayor, hombre. Hay que dejar ganar a la gente mayor. Ha sido una estrategia perra, ¿eh? Nosotros sabemos que al montañismo se calcule mucho lo que se puye, el pes y tal, pero sí que es verdad, igual no para un 7.000 o un 8.000, pero tinguem pa valtros un petit obsequio, perquè les regalem algo a tots els invitats, però també una petita petició, que us hem fet per regalar-vos el banderín de Escampar la Boira. Pues muy bien. Con su esto... ¡Vaya banderín! Bueno. Y que igual a la neto... Igual hay que subirlo a algún lado, ¿no? Hombre, si el Puyaz abre el sitio, una foteta y la moveren. Así no es que... Está bueno. Guapo, ¿eh? Un detalle, hay que hacerlo más finito, más ligero... Esto pesa una animalada, Andrés. Esto es la sábana. Lo siguiente es que fuera de plomo, por ejemplo. Si no, nos podemos tapar con él cuando tenga frío. Que llevará un palo de acero aquí, de macizo, ¿no? Esto para coger el rollo cuando se cae. Sí. Para eso va bien. Por este lado, para luego poder hacer foto, ¿no? Claro. Pero como digo, ahora tenéis las preguntas del público. Para cuando comamos en el campo base. Un babero aquí en el babero. Entonces, sí. Le parece con una cordeta. No feigaz el animal, mos conoixen. Mos han llamado la atención. Preguntad cosas que nos pueden encorrer para la Audiencia Nacional. Os mataré. Avisaos estad. Primera pregunta. Salimos ahí en las teles. ¿Cuántos dedos de los pies sumáis? De verdad. Estas preguntas, si no las queréis responder, no las respondad. ¿Cuántos dedos de los pies sumamos? No, cal respondela. Los míos cuéntalos todos. Los tuyos están todos, los míos... A ver, no están todos... Pero tampoco no están. Enteros. Siguiente. Enteros, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Habéis escalado alguna vez? A trozos. ¿Habéis escalado alguna vez? De verdad, sos tontos. Yo de verdad que... Astiña... No, ¿playa o montaña? Montaña. ¿Según pa' qué? A ver, Andrés. A ver, ¿que nunca va a la playa? El fantasías. No voy nunca. De hecho, este año no he ido ni un solo día. A la montaña tampoco. A la montaña he ido, pero no he subido. ¿Cuándo os valía habernos ido a la playa? Sí. Pues sí. A Formentera. Este verano. Si el K2 y el Everest se peleasen, ¿quién ganaría? El K2. Ganaría el K2. El K2 ganaría.
mucho más difícil. ¿El K2? ¿Pero qué le va a decir el K2 a ese monte? ¿No le pueden llamar el, yo qué sé? Pues mira, tiene su historia. Es una chorrada, pero es muy curiosa. Porque cuando se cartografiaron esa zona, el cartógrafo que iba apuntando la altura de los montes simplemente le iba, ponía una K de Karakorum, que se llama la cordillera, y luego K1, K2, K3, y así. Vale. Y ahí hasta el K7 o el K8. Ya, pero... Y el K2 se dio cuenta que era el más alto y ya se quedó con ese nombre, aunque su nombre original en tierra de Pakistán es Chogori, que significa la gran montaña, pero nadie le llama así. Pero molame, es Chogori. Es como el Everest, todo el mundo llama Everest, pero ¿Everest de dónde sale? Everest era el jefe del servicio de geodésico inglés que cartografió el Everest. Sí, sí. Bueno, y el monte perdido está perdido porque él va a cartografiar a un francés. Claro, estuvo perdido y sigue estando perdido para ellos, que claro, no lo pueden ver. No lo veía, pero sí. Desde Aragón se veía. Desde Aragón se veía. Pero bueno, más preguntas de estas. De hecho, había subido un pastor aragonés antes de que le adjudicaran la primera ascensión ¿sí? a un francés. ¿Y qué feo un pastor aragonés? Pues porque se le escaparon las ovejas y se sabía el camino. Y dice, pues y entonces lo contrataron a él para, como guía para, ¡ostras! Para subir. Sí, para ir a buscar las ovejas. Y no tuvo gloria, claro, porque ya se encargaron bien de que no tuviera gloria. ¿Astiña una de Dutengueo alguna manía o ritual antes de pullar una montaña? Yo tengo alguna. ¿Tú tienes alguna? Yo soy muy joven para tener manías aún, pero las tendré, las cogeré. Bueno, pues esta ya la dicen como la zaguera pregunta y con esto rematan. Claro, esto es como... No veíais a Nadal cuando empezaba. Tenía pues varias manías, ¿no? Pero ahora ya que es más mayor tiene un montón. Pues igual antes tenía unas pocas. Y ahora ya pues me gusta colocarme en la tienda que no mire hacia el monte. Me pliego, me pongo todo el ropa limpia el día del ataque a cima, que no hace falta porque se va a ensuciar. Pero es una costumbre rara, me pongo todo en el mismo sitio y no soy ordenado, mi casa es un puto desastre. Pero ahí me entra una especie de cosas... De su casa no, pero la tienda, doy fe, que es un puto desastre. La tienda de campaña. Pero antes de la cima hay que ponerlo todo en orden y... Están aquí media hora más y tú sacas aquí mierda, ¿eh? Hombre, hay que ser repetes a este. Es que es un falto. Estos juventudes son faltos. No tienen respeto. No ha contado los calcetines. Rematan con esta anécdota. Super calcetines. ¿Qué pasa con los calcetines? Encima. ¿Cuántos años tienen esos calcetines? Lo que sé, 20. O 15. O 30 igual, sí, sí. Estarán foradados con... No, porque solo se usan... Solo se usan el día de el día de cima, que solo es un día. Entonces eso es... Los tenía ahí... ¿Y tú qué piensas de esto, Andrés? Perfecto. La gente mayor va cogiendo vicios y... Bueno, pues... Yo no tengo vicios de momento. Defiéndete, eso creo, Carlos. Defiéndete, defiéndete. Ya los tendrás, joder, porque yo tampoco los tenía. Hombre, claro. Pero, hombre, mira, yo cuando era crío veía a mi abuelo que le hablaba a la tele. ¡Ah, mierda, yo eso no lo...! Y digo, ¿quién habla el abuelo? No, está hablando solo. Y ahora ya hablas. Pero ahora yo ya hablo a la tele. Sale un anuncio y digo, eso te lo va a comprar tu padre, te va a comprar, que eso es una mierda. Pero si le preguntaras a Alba, ya diría vicios que tengo. Ya. Bueno, pues palabras. Ya sacaría le ella. Pero seguro que tiene muchos ocultos, ¿no? Claro, que no, sí, lo no digo, los cuentas, ¿sabes? No los quiero contar. En la próxima excursión, en esta expedición que feigaz, ya hemos contado una miqueta. Sí, yo los voy a apuntar. Y tú coges la lista y tornacenta aquí, tornaza pasada. Volvemos aquí y entonces se le sacaré todos los trapos ahí. Oye, pero... Te los vas apuntando todos. Sí. Y me provocas para que haga algunos. O ir a fiestas de Monzón y veré tu comportamiento. Oye, pues muchas gracias por venir, Carlos Pauner y Andrés Vilalta, de verdad. Un placer. Gracias, señor Piratos. De verdad que gracias, Piratos. Un placer. Y para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Que venga bueno. Bueno, que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la bandera. Sí, sí. Y esto ha sido todo. Esto ha sido esta escampa la boira. Espero que te os haya agradado. Gracias por venir aquí. Gracias por venirnos desde casa. Y marchad a escampar a boira.